Una guía. Poder hacer los trámites acá en Plácido Rosa es muy bien, sí, que tenemos toda esa ventaja ahora acá. Que no tenemos que ir a Río Branco, no vamos a Melo, lo hacemos todos acá. Costó un poquito la gente acostumbrarse, pero enseguida empezaron a hacer trámites y hoy en día todo el pueblo hace sus trámites ahí. Aparte de pagar los tributos, de comprar guías y todo trámite que yo lo puedo hacer entre la intendencia y acá, digo, trámites que puedo llevar y hacer allá, es lo que hago. Me gusta mucho lo que hago también. Nos enseñaron la posición nuestra sobre una entrevista, hacer un currículum, la forma de trabajar, los derechos y deberes de un trabajador, eso, saber calcular, por ejemplo, yo qué sé, el aguinaldo, todas esas cosas, los días para eso. Fue importante porque a veces uno siempre tiene dudas, aquí está, en Río Branco está el Ministerio de Trabajo, pero digo, qué mejor que uno lo aprenda así, en un curso, ¿no? Que ya no tiene que estar movilizándose. Cuando hice el currículum vitae, primero nos enseñaron todos los datos que teníamos que poner. Después, ahora en el curso de informática, aprendimos a hacerlo nosotros en la computadora. Nos dio un poco de trabajo, pero bueno. Sí. Yo hice el curso de Cerro Largo Integra y el curso de peluquería, la verdad que fue muy bueno, me abrió muchas puertas y me animó a hacer cosas que no las hacía, ¿no? Así que así más o menos con el cortecito, con la forma que tiene, pero más cortito. Seguro, más corto. Me inscribí en el curso de computación, ¿sabés? ¿A dónde están haciendo ese curso? Ahí en la escuela. Ah, mira, donde yo hice el mío. Sí. ¿Qué estás aprendiendo? Y ahora estamos, viste que estamos en lo básico, porque para que no sabía nada como yo, que no sabía nada, se aprendió la computadora. A mí me va a servir cantidad por este asunto del trabajo, viste, que hoy o mañana puedo ascender, claro. Sabía, Sandra, que ahora tenías una peluquera famosa que salió en el diario y todo. Ay, mira. ¿No me viste? Que sí, que no te vi, no. No sabía que me salía en el diario, sí. Ni en el Facebook tampoco te vi. Los habitantes del pueblo, lo que hacían las mujeres, que tenían poco trabajo, que... No. Está ahí el curso, la verdad, lo que... Que había, Que de tantos, de 400 y algo de habitantes, 30 y algo de mujeres se recibieron en... recibieron el diploma de peluquería. La verdad que para el pueblo de nosotros fue un logro tantas mujeres poder hacer el curso, ¿no? Los varones, la mayoría en la chacra y las mujeres en, no sé, maestra, peluquería, almacenes, tienda. ¿Alguna vez puede cambiar? La gente va creciendo y va cambiando. Entonces salgo, agarro mi auto y pongo las cosas en el auto y salgo. Y ahí paso el día. Ahora estoy así, pero yo pienso con el tiempo ir haciendo en mi casa, hacer una pieza solo para eso. Tengo el diploma también, que ahora lo voy a encuadrar. Voy a llevar a la barraca que me le hagan el marquito en vidrio, para ponerlo cuando tenga mi salón junto con el otro que tenía. Tendría que ver un nombre. Yo diría que podría ponerle Peinados Mayra.
Yo vengo desde la Laguna Merín para una consulta con telemedicina. Y tengo curiosidad de saber cómo es y a tratar de resolver un poco el problemita que me está quejando. Tomá asiento ahí que te va a ver el doctor, ¿sabes? Está en medio. Buenas tardes, Norberto. ¿Cómo estás? ¿Todo lindo? Bueno, hoy... La telemedicina, la verdad, para la zona rural ha sido muy beneficiosa. Nos ha permitido a nosotros estar en contacto con especialistas que están en esta zona. Muchas veces no vienen y el paciente le cuesta trasladarse, mismo hacerse análisis o rutinas. Y el tema de poder estar en contacto con especialistas nos ayuda tanto a nosotros como médicos que estamos un poco solos, como al paciente que a veces tiene pocos recursos. ¿Te escucha con poquito? ¿Tiene que subir más el volumen de la radio y eso? Ah, sí, por supuesto. Sí, tiene la piel seca, sí. Ah, ¿descama como una pepita la piel? Sí, descama, sí. En principio, nos ayuda porque, aparte que uno es un médico de pocos años de experiencia, siempre nos ponen en contacto con personas que ya han vivido esos pacientes, ya saben un poco qué paso seguir. Y nos sirve también acá, que estamos un poco aislados, no tenemos recursos, no tenemos un electrón, no tenemos análisis en el momento. Entonces, el paciente se va y vos le hiciste un tratamiento muchas veces de lo que te parece, sin contar con una paraclínica general. Me siento con más respaldo y tener un contacto que vea el paciente como lo estás viendo vos, que pueda hablar con él, pueda hacerle preguntas que tal vez a mí se me pasaron o no me di cuenta o lo sentí por obvio. Y siempre es la opinión de otro médico, siempre ve al paciente también de otro punto de vista y piensa en otras enfermedades que uno apunta a veces a una cosa y viene otro ojo clínico y le parece que es otra y bueno, entre... la verdad sí, está muy bueno. Ellos estaban prácticamente como que si estuvieran dentro de la policlínica. Tanto el que estaba en la computadora y nosotros así con la doctora. Magnífico.